Bienvenidos a Conexiones, el programa de entretenimiento, cultura e información de nuestra región. Mi nombre es Ana María Beck. Acompáñame en este episodio donde discutiremos acerca de nuestra identidad con Ana Esther Gershanik y después conoceremos a Adolfo García, el chef más versátil de New Orleans. También visitaremos el Museo de Arte de New Orleans que celebra sus 100 años. Quédate conectado. Para hablar sobre nuestra identidad nos acompaña Ana Esther Gershanik, columnista del Times Picayune, entre otras muchas cosas que ella realiza. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es mi placer. Muchas gracias por todo el apoyo para el show. Estás aquí como mi primera invitada, lo agradezco muchísimo. Y cuéntame un poquito más de qué es lo que tú haces. Tú eres muy ocupada con toda tu labor social y escribes para el Times Picayune la columna Nuestro Pueblo. Sí, bueno, la columna Nuestro Pueblo la comencé a escribir en el año 1990. Ha sido una experiencia fantástica para mí porque me ha permitido conocer acerca de la población que existe acá de origen latinoamericano y español también. Y aparte me ha enriquecido mi vida en muchas, culturalmente y también humanitariamente. Bueno, y hablando de nuestra población, ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Vamos a hablar por qué nos dan unas opciones de decirnos latinos, hispanos. Aquí estamos muchas personas de diferentes países, pero siempre nos quieren clasificar. ¿Por qué será que existe una necesidad de clasificación? Bueno, yo creo que el gobierno de Estados Unidos necesita la clasificación por motivos administrativos y políticos. Por motivos administrativos en el caso del censo, por motivos políticos para que los políticos, nuestros representantes, conozcan el origen de las personas que viven en este país. Entonces, en el año 1970, cuando hubo un incremento grande de la población que venía desde Latinoamérica, de América Latina, el presidente Nixon decidió formar un comité para que estudiaran cómo se podía clasificar a esa población. Y después de varias discusiones que duraron como 6 meses, decidieron por el término hispano, que a mí, en mi opinión, no es el término correcto y está muy debatido ese asunto de que si usamos hispano o usamos latino. ¿Y qué quiere decir hispano en el significado que ellos escogieron? Bueno, primeramente te voy a decir por qué escogieron hispano. Okay. Escogieron hispano porque el término latino les parecía que era, una de las integrantes del comité les pareció que era muy similar a la palabra ladino, que identifica el lenguaje y el origen de los judíos sefaradíes, los judíos de España, que se llama ladino, es español, es un español antiguo, pero se escribe con letras hebreas. ¿Y es un idioma que todavía se usa? Sí, sí, se usa especialmente en la parte cultural para cantar. Hay muchos cantantes que cantan canciones ladinas y todo eso. Sí se usa especialmente la gente judía que vive en países árabes, que emigraron. Ajá, okay. Ellos lo usan mucho al idioma ladino. Entonces se parecía mucho al ladino, ¿no? Sí, la palabra latino, ladino. Claro que sí. Luego porque identificaba, era un término masculino. Entonces era como que dejaba aparte las mujeres. Y entonces decidieron por el término hispano, pero en realidad la razón por la cual escogieron el término hispano es porque no conocían nuestra cultura y la diversidad que existe en América Latina. Ajá. O sea, a mí personalmente me parece fantástico llamar hispano a alguien que viene de la península ibérica, que es español o que tiene padres o antepasados que son de España. Así es. Pero cuando salimos de eso, si no tenemos antepasados, en el caso mío que yo tengo antepasados que son alemanes, rusos, ucranianos, yo no tengo ninguna conexión, excepto por el idioma, que tampoco es el idioma español, sino que es el idioma castellano, porque nació en Castilla. No tengo ninguna conexión con lo que quiere decir el término hispano. Claro, entonces escogen hispano porque viene de español. Exacto. Que español ni siquiera es el nombre
oficial del idioma sería castellano. Claro. Pero igual nos clasifican como hispanos. Exacto. Hispano es perfectamente correcto para la gente que viene de España, que no son la gran mayoría de los habitantes de habla hispana, o sea, de habla castellana, que viven en Estados Unidos. Pero no es correcto para la gente que viene de Latinoamérica. Aunque la gente que viene de Latinoamérica, que tiene raíces españolas, no le molesta y se considera hispano. Claro. Pero existen los nativos y los africanos descendientes de África que también viven en nuestros países, que necesariamente no son de descendencia hispana. Y hablemos más que nada de la cantidad de gente en América Latina, si no es la gran mayoría hoy día, especialmente en los países que no tienen una población diversa europea como tiene Argentina, Uruguay o Chile, como es en el caso de Estados Unidos, que es similar a la población de Estados Unidos, que son de orígenes indígenas, como incas, aztecas y mayas, y que en realidad les molesta que los llamen hispanos, porque los conquistadores españoles son los que exterminaron a su población, o los que, oprimieron a los que sobrevivieron del exterminio. Claro, los españoles llegaron, los conquistaron, exacto, hubo muchas muertes, exacto, etcétera. Exacto. Ok, entonces hispano no era la mejor manera, pero igual arbitrariamente la escogieron algunas personas que se reunieron. Así es. Y entonces, ¿cuál es el término que realmente funciona para el término sería latinoamericano, pero para hacerlo más corto decimos latino, decimos latinas. A mí me gusta más, me parece más correcto, pero muchísimas veces me encuentro también usando el término hispano, porque muchas de las organizaciones que se dedican a aspectos comunitarios de la vida de la gente que habla español en Estados Unidos usan el término hispano. Muchísimo. Como es, por ejemplo, la organización New Orleans Hispanic Heritage Foundation, Hispanic Chamber of Commerce, Hispanic American Medical Association, etcétera, pero, etcétera. Cuando yo me mudé aquí, pensé que hispanos se refería como a una población más intelectual entre los latinoamericanos que veníamos acá. Tal vez porque las organizaciones siempre lo utilizaban. Y porque el media, lo que es todo lo de la publicidad y todo eso, nos agrupan como el Hispanic Market. Entonces es como confuso también. Y claro, uno se acostumbró a usar el término que el gobierno de Estados Unidos usó para denominarnos. Claro que sí. Incluso ha sido un término un poco que tiende a confundir a la gente cuando tiene que registrarse para el censo. Uh-huh. Porque usando el término hispano desconocieron completamente el origen étnico y otros aspectos de la cultura latinoamericana. Y mucha gente, cuando veía que decía Hispanic, pero también decía racist, white, black, claro, o whatever, no sabían dónde marcar. Claro, porque aparte que tenemos un montón de diferencias, nuestra raza no es definida por el grupo hispano o latino. Las razas son las mismas en todo el mundo. Las razas son exactamente, muy bien. Eso es algo que incluso nosotros, la gente de población de Latinoamérica, desconoce. Y a veces hablan de la raza hispana cuando no existe una raza hispana. Bueno, entonces para los propósitos de este programa nos vamos a definir como latinos, porque queremos incluir otros grupos que también lo habías mencionado. Así es. Como los portugueses, los que hablan portugués en Brasil. Exacto. Los de Belize que hablan inglés y criol y todo eso. Exacto. Entonces, pues gracias por ayudarnos a definir el término. Al contrario. De ahora en adelante nos vamos a referir, o vamos a tratar de recordar referirnos como latinos para agrupar a más gente. Fantástico. Que nos siga en el programa y en todos los aspectos sociales. Bueno, te quiero felicitar por comenzar este programa, que creo que es muy necesario acá en Nueva Orleans. Con el incremento de la población, especialmente después de Katrina, se necesitan más programas culturales que desgraciadamente no tenemos. Tenemos muchos programas, o sea, a mí me encanta que existan las radios, que existan otros programas, pero no hay programas suficientes que se dediquen a la parte cultural, sino que más que nada se dedican a la parte comercial, a la parte musical, que está bien, pero no a la parte cultural. Y acá en Estados Unidos y especialmente en Nueva Orleans tenemos una población latinoamericana tan heterogénea y que tiene tanto que añadir y que contribuir a la cultura
local, que es importante que haya programas de esta naturaleza. Bueno, ese va a ser nuestro propósito, cubrir todos los eventos culturales y todas las cosas buenas y las cosas positivas que suceden de parte de nuestra comunidad hacia la comunidad más grande y viceversa. Muchas gracias por tu apoyo y por estar aquí con nosotros. Con motivo de la celebración de sus 100 años, el Museo de Arte de Nueva Orleans tiene una exposición muy especial y Conexiones ha venido a ver de qué se trata. Hace un siglo, Isaac Delgado, dueño de una plantación de azúcar en Nueva Orleans, sembró la semilla de lo que hoy, 100 años más tarde, es uno de los museos más reconocidos del país. El NOMA abrió sus puertas el 16 de diciembre de 1911 con muy pocas piezas de arte. The New Orleans Museum of Art opened with only 9 works of art, and now we have close to 40,000. So we've come a long way. Antes conocido como Isaac Delgado Museum of Art, el museo debe su amplia colección a donaciones privadas, lo que llevó a un cambio de nombre del museo. Desde los años 70 decidieron cambiar el nombre del museo al New Orleans Museum of Art o al Museo de Arte de Nueva Orleans para hacer el sentido que ese es un museo del pueblo, que el pueblo tiene como responsabilidad acerca del museo y también para sentir que no es como solo una obra de una persona, de Isaac Delgado. NOMA 100, Gifts for the Second Century, es el nombre de la exposición recientemente clausurada con la que se ha celebrado durante 3 meses el pasado del museo y el comienzo de lo que promete ser un brillante y fructífero segundo siglo para NOMA. Más de 100 obras donadas formaron parte de esa exposición que, como dice Miranda Lash, curadora de arte moderno y contemporáneo del museo, reflejan la variedad de los donantes en cuanto a sus gustos en arte. Porque algunos se interesan en cómo en arte de Asia o de arte japonés o arte como de estilo muy mínimo o muy, muy moderno. Entonces, la variedad es como reflexión del pueblo. Marcando exactamente los 100 años desde su apertura, el 16 de diciembre pasado, el museo abrió sus puertas durante 30 horas seguidas para que todos los amantes o curiosos del arte pudieran ser testigos de lo que esta institución tiene que ofrecer. Con visitas guiadas, los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer las salas, aprender y disfrutar de obras tan sorprendentes como, por ejemplo, la habitación fluorescente del artista estadounidense Keith Sonnier. Esta instalación, ideada por el artista en 1970, fue uno de los primeros usos de la luz ultravioleta como forma de arte. Concebida como una obra interactiva, los visitantes eran libres de crear sus propios dibujos en el suelo gracias al polvo fluorescente con el que el artista cubrió la sala. Durante esta celebración también hubo espacio para los niños, con actividades dirigidas a despertar y estimular su lado artístico. Música, arte e incluso la repostería de Nueva Orleans se unieron para celebrar el primer siglo de esta institución. Los amantes de la música pudieron escuchar, entre otros, al trompetista Irving Mayfield, uno de los músicos más famosos de Nueva Orleans. Más allá de esta exposición, el NOMA ofrece opciones para todo tipo de personas. Desde Andy Warhol, pasando por Miró, el visitante tendrá la oportunidad de ver esculturas, artes visuales y pintura, desde lo más vanguardista hasta el arte precolombino y asiático. Para asegurarse de que el museo siga evolucionando y atrayendo a nuevos visitantes, los empleados de NOMA trabajan sin descanso para adaptarse a las nuevas tecnologías. We do a lot of social media, a lot of Facebook and Twitter. We also recently launched a new website, which has a lot of unique features that are going to be introduced shortly, where you can build your own collection and log in through Facebook. So with that kind of stuff, we're trying to encourage the younger New Orleans and national audience to come in and visit us. Lo que Isaac Delgado creó como un templo de arte para ricos y pobres por igual se ha convertido en uno de los 100 primeros museos del país. Contribuir al éxito de los próximos 100 años de esta gema del arte en Nueva Orleans está en nuestras manos.
Bueno, ahora nos acompaña el chef Adolfo García, propietario de muchos restaurantes de la ciudad. Yo diría que uno de los chefs más versátiles de nuestra ciudad. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, y ahorita estábamos hablando un poco detrás de cámaras. Queríamos empezar hablando de la historia, de cómo empieza Adolfo García. Nació en New Orleans, creció en New Orleans con padres panameños. Pero me estabas hablando un poco del idioma, del español. ¿Qué pasó ahí? Bueno, haber nacido en New Orleans en los 60, cuando yo nací, en realidad la presencia de la cultura latina era bastante leve. Aquí no había mucha gente de descendencia latina y eran pocos. Yo me acuerdo en mi escuela, yo no me acuerdo de ir a la escuela con latinos. Los latinos que yo conocía estaban en mi casa o eran los amigos de mis padres. En esta cultura, en los Estados Unidos, uno siempre quiere asimilar y uno quiere que sus hijos se asimilen a la cultura y cojan la cultura americana, pero también como latinos nosotros siempre queremos que nuestros hijos también sean latinos. Y en mi casa siempre se habló español. Pero le contestabas, me contaste. Contestábamos en inglés y nos hablaban español y entonces nosotros le contestábamos en inglés. Y muchas veces, claro, como uno está en la escuela en inglés, uno hace traducciones palabra por palabra en vez de fuera de contexto y suena extraño y no sabe hablar español. Pero uno más o menos siempre el oído se le acostumbra a uno y nosotros hablábamos cuando teníamos que hablar. Ahora, cuando tú tenías 12 años nos mudamos a Panamá y ahí afinqué bien el lenguaje. Cuando yo llegué a Panamá yo era el gringo, no hablaba bien el español, pero ya al mes y medio ya yo estaba hablando como panameño. Ya estaba listo para... Bueno, y entonces regresan a New Orleans, ya sí. Crece Adolfo, va a la universidad y estudia historia. Exacto. En Texas, ¿no? En la Universidad de Texas, que tienen un programa bastante bueno sobre Latin American Studies, estudios de la cultura, la historia de Latinoamérica, y eso era el enfoque mío era la historia y Latinoamérica. ¿Sí? Bueno, y cuando estabas estudiando historia, ¿ya tenías un interés por la cocina o...? Bueno, siempre yo desde joven trabajé en restaurantes. Okay. Yo empecé lavando platos a los 15 años. Porque aquí, como siempre en los Estados Unidos, se trabaja desde que uno está joven. Sí. Y yo trabajé siempre en restaurantes, desde que yo tenía esa edad, y nunca tuve ningún otro trabajo que no fuera en restaurantes. Así que siempre hubo el interés sobre la cocina, sobre el negocio de restaurantes, pero el camino que yo inicialmente quise coger fue quería estudiar abogacía. Ajá, okay. Y por ese medio, entonces me estudié el undergraduate en historia y realmente cuando llegó la hora de coger los exámenes para los LSATs, para el Law School Admissions Test, yo ya tenía cierta edad y me di cuenta que en realidad eso no era lo que yo quería hacer, que a mí me fascinaba era el negocio de restaurantes. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿Te fuiste a estudiar a New York? Vine a Nueva Orleans un ratito, seguí trabajando en los restaurantes. Ajá. Para reunir un poco de dinero porque es caro ir a la escuela de cocina. Y mis padres me ayudaron, gracias a Dios, y yo me fui a Nueva York a estudiar al Culinary Institute of America, que es, hasta hoy yo creo que todavía es claro la mejor sí. Escuela de cocina en los Estados Unidos. Ok, entonces, listo, empieza el estudio de la cocina, viajas a aprender más en otros Exacto. países, ¿no? Fui a Inglaterra, fui a España, siempre viajando. Las vacaciones mías cuando era cocinero de por hora, en la línea, trabajando en Nueva York con los grandes chefs de Nueva York, yo me iba de vacaciones una semana o dos semanas o cinco días, yo llamaba adelantado y, chef, yo soy Adolfo García, voy para tu ciudad, me gustaría estar contigo unos días. Y yo me iba a cocinar a otras ciudades. Wow. Para estar con otros cocineros, para ver qué es muy común en nuestro negocio. Bueno, entonces de ahí yo pienso que, por eso dije que eras muy versátil. Tienes 5 o 6 restaurantes que se operan aquí en la ciudad, todos muy diferentes el uno del otro. Uh-huh. Tenemos comida de mar, mariscos, con influencia española, tenemos sí. carne argentina, uh-huh. tenemos pizza uh-huh. original. Uh-huh. Entonces, pues, interesante, todos esos viajes te ayudaron a hacer claro, lo que Claro, los viajes, la historia. Mira, yo creo que como cocinero uno puede coger dos formas de mirar las cosas. Uno cocina o para el público o uno cocina para uno. Ok, ¿cuál yo es tu Yo cocino para mí. Ok. Y para mí es importante la tradición y la historia, porque como yo tengo... Buenísimo.
tengo la antecedencia esa de haber estudiado la historia, respeto mucho la historia, respeto mucho la cultura. Y cuando yo voy a hacer algo nuevo, siempre yo me educo en esa cultura para ser lo más auténtico posible. Ahora, Río Mar, por ejemplo, es una combinación de dos cosas, española con Latinoamérica. Yo estudié, trabajé en España, que fue una influencia muy grande en lo que yo hago, pero yo soy latino. Claro. Y en los 11 años que tenemos aquí, ha evolucionado las dos culturas que son distintas, que aunque mucha gente no lo sepa, nuestras culturas son muy distintas, Latinoamérica con España, el americano no sabe eso. Ellos piensan, el ceviche es de España, no, el ceviche es del Perú. En Latinoamérica comemos pizza, espaguetis, comemos de todo. Exacto. Cuando yo voy a un restaurante mexicano, me preguntan, hey, ¿qué puedes ordenar aquí? Y yo como que, ok, yo no soy mexicana, a mí me gusta tal cosa, pero no lo puedo recomendar. Es igual que ir a un restaurante japonés, si tú vas a un mexicano, exacto, es lo mismo. Para nosotros, yo creo que cierta gente no entiende eso, la gente que no ha viajado, la gente que no... Entonces, ya ese es otro grupo de gente. Los que vienen al restaurante de nosotros, por lo general, el público de nosotros son gente educada, son gente que han viajado, gente que entiende, que aunque no crea, hay gente que viene y dice dónde están los chips con la salsa en la mesa. Pasa una vez cada 5 años, gracias a Dios, pero sí, es cada restaurante tiene su personalidad y siempre nosotros respetamos la cultura, la historia, porque sin cultura y sin historia no hay nada. Lo que es un invento, como son muchos restaurantes aquí en los Estados Unidos y en Nueva Orleans. Aunque aquí tenemos mucha historia en Nueva Orleans y eso es lo que nos hace mejor que cualquier otra ciudad en comida, porque tenemos esa historia que nos da un poco de todas las mezclas, textura, de todas nos las da culturas. Textura, nos da base para nosotros poder cocinar en una manera muy distinta al resto del mundo. Exacto. Y al resto de las ciudades de los Estados Unidos. Bueno, cuéntame así rapidito un poquito de tus restaurantes. Bueno, Río Mar, como hablamos, es una mezcolanza, una reflexión de lo que soy yo. Okay. Panameño, nacido en Nueva Orleans, que ha cocinado en España. La Boca, Nicolás Bazán, que es el socio mío, argentino, lo abrimos después de él y yo abrimos La Boca después del huracán Katrina. Y tradicional parrilla argentina. Tú te puedes llevar el menú ese, te lo llevas en el bolsillo, llegas a Argentina, lo abres y tú puedes pedir el mismo menú, porque en cualquier parrilla argentina eso es lo que se sirve. A mano, tradicional italiano. No tenemos albóndigas con espagueti, no tenemos vio parmellana, no tenemos esos platos que la gente piensa en cuando italiano. Piensan. Es más tradicional, como si estuvieras en Italia. Nos enfocamos más del sur de España, entonces, de Italia. La pizzería napolitana, muy tradicional, High Hat Café, que es un restaurante sureño con todos los platos típicos del Delta y de Louisiana. Okay. Y un consejito así para la gente que está buscando tal vez algún día tener un restaurante, ser chef, algo así. Bueno, yo creo que el negocio de restaurantes es complicado. Uno tiene que estar en el negocio desde lo que se refiere a lavar platos, a la puerta, a la cocina, todos los aspectos del restaurante, para uno poder entender el negocio bien. Aquí no hacemos mucho dinero en este negocio. La gente piensa que nosotros nos llevamos dinero. En realidad es un trabajo muy dedicado, tenemos que estar aquí muchas horas. El que quiere estar en el restaurante, le doy un consejo: siga yendo a la escuela. Okay. Y si quiere estar en un restaurante, trabaje en un restaurante. Nunca abro un restaurante sin haber trabajado, exacto. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu labor en tus restaurantes. Mucha suerte con todos los nuevos que estás empezando. Gracias, y que gracias. Sé que están yendo bien. Vamos a ir a visitarte a otro de los restaurantes. Esperamos que nos venga a visitar, sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Imagine America's largest stage, dark. Or the nation's biggest schoolhouse, empty. Or the greatest library of documentary programming, closed forever. It could happen if funding for PBS is eliminated. Find out more about the threat to PBS at 170millionamericans.org. Ahora veamos los eventos especiales que van a suceder en nuestra ciudad.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Conexiones. Quédate conectado a través de Twitter, @ConexionesUSA. Sé nuestro amigo en Facebook, en Conexiones. Y si tienes preguntas, comentarios o ideas para el programa, escríbenos a Conexiones@WLAE.com. Yo soy Ana María Beck. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Quédate conectado a través de Twitter, @ConexionesUSA.com. Dios mío, auxilio. Ok, venite. Y también puedes seguirnos en Facebook, en Conexiones. Espero. Ok. You want to say in Spanish just to have one and two in the can? Yes, good idea. 3, 2, 1. ¿Cómo se dice? El NOMA tiene una celebración muy especial y Conexiones vino a ver de qué se trata.